Arratsaldeon, ongi etorri nanoi, Gipuzkoa talenteko ja gaur laugarren eguna, industria orokorraren nolabait mai ingurua, bueno, nik hemen ditugu hainbat gonbidatu, eta oraintxe pasatuko gara pixkat aurkestera, baina lehenengo bai neni zuen azaldu, sarrera bezala, nolabait Gipuzkoa talenta hau nola topagune badan, topagune bat, bai pertsonak eta enpresen artean, hori izango duzute espazio bat nolabait mai inguruaren ondoren, eta baita ere beste nolabait enpresa, gizartea, instituzio publikoak, nolabait Gipuzkoako Foru Aldundiak ere nola antolatzen duen hau, topagune bat izan nahi da baita ere, gure erronkak eta gure inkietudeak ere konpartitzeko, eta ikusteko nola eman dezakegun bai enpresentzat eta bai pertsonentzat territorio erakagarri bat eta enpresa erakagarri batzuk, ezta. La Diputación, bueno, esta es una edición muy especial, ¿no? de Gipuzkoa Talent, esta quinta edición, ¿no? Es una edición que nos toca estar con mascarilla, nos toca estar con pantallas, nos toca hacerlo virtual, es todo un reto, y la verdad es que cuando la Diputación nos planteó que este año se planteaba también el seguir con Gipuzkoa Talent, ¿no? y superar todos los retos tecnológicos que tengamos que superar, pues nos pareció una buena idea. Creo que el objetivo es mantener la red que ya se ha venido desarrollando durante las otras cuatro ediciones y también el poner una vez más en la agenda y el compartir la importancia del talento tanto para la competitividad de las empresas como para dar un futuro, vamos a decir, un futuro de valor a los jóvenes sobre todo, pero a todas las personas del territorio, ¿no? Me gustaría, a modo introductorio, pues hacer una pequeña ronda de la que me gustaría que os presentarais y que respondierais una primera pregunta muy sencilla, que es ¿por qué estáis aquí? ¿No? ¿Qué pretendéis, qué buscáis de este evento de Gipuzkoa Talent y que, bueno, qué os ha traído aquí? ¿No? Empezaremos por los que están aquí presentes, ¿no? Luego, si queréis, hacemos una ronda también por los que están acompañándonos desde casa. Y tenemos primero a Idoia Valcarlos, a favor de Erlan. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Idoia Valcarlos, nator Fagor Ederlanetik. Oso kontentu, berriz ere Gipuzkoa Talenten egoteko aukera izateagatik. Eta bueno, gure helburua, Fagor Ederlanen helburua, talentua erakartzea, talentuarekin gertu egotea, aukera hau aprobetxatzea, nolabait etorkizunan dauzkagun erronkei erantzuna emateko, eta noski, gure presentzia, gure burua ezagutarazteko, eta bueno, naiz eta bete esaten dugu Eskoriatzan gaude, Baiaran, baina enpresa automozio sektoreko enpresa, erronka polit potoloekin, eta bueno, hortara torri gaez, nolabait gure burua aurkeztu, ezagutu, eta elkar ezagutzea. Osondo, Idoia. Oine, Jon Koldo Izagirre, ez, Boom Planetekoa. Bai, bueno, esan dozunez, Jon Koldo Izagirre naiz, Boom Planean aritzen naz, eta batez ere etorri gara, gure enpresa ikusarazteako, eta horretaz aparte, bilatzen ari gara, jende berria, jende gaztea, eta batez ere talentugaz. Eta esaten duanean gaztea, eta ikusten dautenek, ziurazki ez galdetzen dabe, nire esan dezaket gazte berria naizela, enpresan orain dela gutxi sartua naiz, baina, esperintzea handikoa naiz, eta sartu naizenean ikusi dut, benetan enpresa hau oso enpresa erakargarria dela, lan egiten duela batez ere arlo batean etorkizun handikoa, eta dela inteligentzia artifiziala lan egiten dugu lan baita ere machine learning eta big data gaz lan egiten dugula, eta oraintxe bertan jende bila ari garela. Jakinez, jendea kanpoan dagoela, eta suposatzen dugu nahi izango duela etxera etorri, hau izan daitekela aukera bat gugaz kontaktuan jartzeko, eta proiektuan bat egiteko.
Os ondo acuerdo. Amaia Martiarena, Salto Systems. Buenas tardes, soy Amaia Martiarena de la empresa Salto Systems. Es una empresa que nació hace 20 años, nos dedicamos al control de accesos electrónicos y estamos en Oiartzun. Nosotros hemos participado desde que empezó la idea del Gipuzkoa Talent hace 5 años y bueno, pues básicamente por un compromiso que tenemos como empresa con el entorno y con las personas, ¿no? Al final hay que ayudar también a que el tejido industrial vasco se conozca aquí, pero también fuera, para esas personas que bueno, pues que en un momento dado se fueron, pero que quieren retornar, ¿no? Entonces, este modelo de encuentro hace que en primera toma de contacto puedas contarles un poquito lo que se está haciendo aquí en Euskadi. Bueno, como decían mis compañeros, en nuestro caso estamos creciendo y estamos buscando diferentes tipos de perfiles y los perfiles no necesariamente están al lado. Pueden estar en otro país y haciendo otro tipo de cosas y son igualmente interesantes. Entonces, bueno, Gipuzkoa Talent nos brinda esta oportunidad año tras año y nosotros la cogemos. De hecho, bueno, luego no sé si nos lo preguntabas, pero tenemos varias personas que se incorporaron de la última de las jornadas a lo largo del año 2020. Sí, es una de las preguntas que os iba a lanzar, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluáis, ¿no?, la experiencia hasta ahora, ¿no?, que supongo que es lo que os ha traído de nuevo aquí, ¿no? Sí, bueno, nosotros el año pasado, lo tengo muy fresco lo del año pasado porque además fue como en Anoeta, fue muy, muy bonito, fue como muy donostiarra también, no sé, y bueno, de todas las personas que pudimos ver, que fueron unas cuantas, tenemos dos perfiles que se han incorporado hace poquito en temas de marketing digital y en temas de I+D, o sea que la verdad que muy bien. El resultado del año pasado ha sido súper satisfactorio. Muy bien. Pues seguimos la ronda, ¿no?, por nuestros asistentes virtuales, ¿no? Joseba Martínez, Grupo Ulma. Bai, Irizena, Joseba Martínez, eta Ulma taldetik nator. Nik lan egiten dut servizio zentraletan, pertsonen arloa, eta ba, nik uste dut ere urtero gatoz ona, Gipuzkoa Talentera. Eta helburua zer da? Ba, helburua da profesionalak ezagutu, beraiekin harremanetan jarri eta bueno, behar bada gurekin etortzeko. Eta bueno, aurten ere, era desberdina batean, hemen gaude, eta bereziki aurten, hori, animo handiz, aurrera joateko denok batera. Pues ondo. Bueno, Itziber Fernández, de Sarraie, ¿qué os ha traído aquí? ¿Por qué estáis aquí hoy? Buenas. Bueno, como os han comentado, soy Itziber, del Departamento de Recursos Humanos de Sarraie, de Azpeitia. Bueno, ya es la tercera edición en la que participamos y bueno, hemos decidido volver a repetir porque bueno, las experiencias que tenemos con Gipuzkoa Talent son muy positivas. Nos ha permitido en eventos anteriores pues, el incorporar a gente que a día de hoy se mantienen, dos personas. Y bueno, la idea que tenemos es eso, volver a traer ese talento que se ha ido de aquí, volver a traerlo a casa, por así decir. Y bueno, la verdad es que también es una forma de dar a conocer el grupo Sarraie, porque bueno, nosotros al final sí que es verdad que gran parte de la gente que nos conoce por la historia que tienen en el tema de muebles metálicos, pero bueno, con el paso del tiempo nos hemos ido diversificando. Actualmente tenemos 5 divisiones de negocio, esta Muebles Metálicos se mantiene, que es como se fundó Sarraie. Tenemos la división de acería, la de laminación, procesamiento de bobinas y energía y medio ambiente. Entonces también es una forma de que el talento que quiera volver a casa pues que vea el abanico de posibilidades que puede tener en nuestra empresa. Entonces creemos que es algo muy positivo para nosotros también. Perfecto, es que ricasco. Y tenemos ya para terminar la ronda, justo lo tengo en la pantalla detrás, Gurutz Etxaniz. Bueno, es el manager de AF Incepal S.A. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Gurutz Etxaniz, soy el responsable del departamento eléctrico de la empresa
AFE Incepal, que ahora ya nos hemos cambiado definitivamente el nombre y pasamos a ser AFRI Solution Spain, ¿no? Uh-huh. Dentro, digamos, la oficina española de la multinacional AFRI, que es escandinava, en sueca y finlandesa. Nosotros históricamente nos hemos dedicado al mercado del pasta y papel, somos una ingeniería consulting. Ahora dentro del grupo se nos han atribuido más funciones, tenemos que ampliar el número de sectores sobre los que trabajar. Vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de química y biorefinación. Vamos a entrar en el tema de la digitalización, etc. Es el tercer año que participamos en este foro y aunque este año la verdad es que no ha sido bueno para nada, en el sentido de que los proyectos sobre los que nosotros trabajamos en base a proyectos se han quedado paralizados en espera de cómo vamos a salir de la pandemia. Pero lo cierto es que esperamos que con las buenas noticias que parece que surgen de la vacuna, esto se relance y se relance con mucha fuerza. Es un poco lo que estamos anticipando. En cuanto al interés de participar en este tipo de foro, pues bueno, primero es tomar el pulso al mercado, hablar con candidatos. Y luego el tipo de perfil que se acerca a personas que han trabajado en el extranjero o en otros idiomas en contextos más difíciles por el hecho de no estar en su contexto habitual, pues bueno, hace que reúnan una serie de cualidades que hace interesantes para el tipo de puesto que ofrecemos nosotros, al final multinacional, que trabajamos en diversos países con muchas gentes, con empresas grandes que bueno, hay que saber cómo apulearse fuera de casa, fuera de la provincia. Uh-huh. El año pasado nos quedamos en puertas de contratar una persona, justo nos dio la pandemia por medio, no pudimos culminarlo y bueno, espero que el año que viene pueda decir algo más positivo. Vale. Muy bien, Gruz. Yo por seguir contigo mismo, ¿no? Una de las primeras preguntas que os quería lanzar y bueno, también me gustaría que cada uno responda en la medida en que quiera o pueda aportar, ¿eh? Pero si no, cogeré yo la batuta y repartiré el juego, ¿eh? Pero bueno, Gurut, ya has empezado a decir un poco qué tipo de perfiles buscáis y me gustaría que hablarais, porque tenemos una palabra fetiche que es talento, que dentro de poco ya se nos quedará desgastada de tanto usarla, como ha habido otras palabras, ¿no? que están muy ligadas a las modas en gestión, pero sí que me gustaría preguntaros, bueno, ¿qué tipo de personas queréis incorporar, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles buscáis? Tanto su perfil más duro, ¿no? Más de hard skills o de habilidades duras, como qué tipo de habilidades, qué tipo de inquietudes, ¿no? Gurut, tú mismo, si quieres, porque creo que ya has empezado ya con ese punto, ¿no? Sí, pues un poco en línea con lo que he comentado. Para nosotros es importante, bueno, hace falta una base de conocimientos, de una formación mínima, y es muy importante la actitud ante los retos. El trabajo nuestro requiere, pues, adaptación, y requiere cierta capacidad de vamos a decir, de superar, pues, retos. Y pongo ejemplos, ¿no? Hacemos proyectos en el extranjero. Ahora mismo los mercados que tenemos asignados son, por proximidad, pues, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Norte de África, pero tenemos muchas referencias en México. Nuestro trabajo requiere desplazamientos. Siempre trabajamos con partners internacionales, fabricantes de maquinaria con los cuales tenemos que desenvolvernos. Entonces, estos dos temas, ¿no? Experiencia de trabajo en el extranjero, en entornos donde el idioma principal ya no es el castellano, y con empresas grandes, multinacionales, pues bueno, eso es algo que apreciamos, que buscamos, y que en muchos casos hemos encontrado. Hemos entrevistado los últimos años a candidatos que reunían un perfil muy, muy adecuado para nosotros. Como digo, el tema de la actitud es importante y la gente que ha estado trabajando fuera demuestra tener una actitud más proactiva y con una capacidad de superación que quizás en otras personas que todo su desarrollo profesional lo han desarrollado, pues, cerca de su entorno natural, pues no se ve tan fácilmente. Es un tema de estadística, ¿no? Es decir, ni todos los que han estado fuera son adecuados y ni toda la gente que ha estado aquí
deja de serlo, pero bueno, es, digamos, un tema estadístico. Sí, ha tenido que enfrentarse a una serie de situaciones de adaptación a un nuevo medio, a una... ¿ves? Bueno, beste norbaiten bat, no sé, ze perfil bilatzen dezute, zer da, zeuentza talentu hori edo bilatzen dezuten gauza berezi hori. Ez dakit hemen norbaitek. Bueno, besedes, besedes. Yo siempre digo lo mismo. Igual suena un poco feo. Personas normales. Y cuando digo esto es porque damos mucha importancia a las soft skills, ¿no? Humildad, que sepa trabajar en equipo, que sea autocrítico. Este año ha sido fundamental gente que no tenga miedo al cambio, ¿no? Y esto va a seguir pasando, con lo cual yo creo que hay que enfocarse mucho en ese tipo de valores, porque esto que nos ha pasado, esperemos que no nos vuelva a pasar, pero nos pasan otras mil cosas y necesitas gente que sea flexible, gente que se adapte a las nuevas circunstancias, ¿no? Uno de los valores que nosotros hemos definido dentro de Salto es la pasión. A nosotros nos encanta la gente apasionada, en el sentido de pues que esté comprometida, que tenga iniciativa, que se levante a la mañana de la cama y que quiera venir a trabajar a Salto, ¿no? Y que le apetezca trabajar en la nuestra y no en la empresa de al lado, ¿no? Entonces, yo veo más que van a primar los valores personales por encima de otros. Ojo, luego hay una serie de perfiles que, dependiendo un poco del sector en el que se mueva la empresa, vas a necesitar, ¿no? Y bueno, no sé si hablaremos de eso, pero sí que en nuestro caso, pues el perfil del ingeniero electrónico, el de desarrollo de software, son los perfiles que yo no diría que hay escasez de talento, sino que creo que hay escasez de ciertos perfiles porque además estamos todos buscando lo mismo. Entonces, bueno, esa es un poco la foto que yo visualizo. John Coldo, desde la inteligencia artificial o desde ese sector tan puntero, ¿no? Que, sí. ¿Qué es talento para vosotros en Moon Planet? ¿Qué es talento para nosotros? Bueno, es decir, es... A ver, como palabra manoseada, tal y como está, ¿no? Es decir, es... el talento para mí, sobre todo, es una actitud, ¿no? Es decir, en el sentido de que ¿qué es lo que realmente una empresa acaba valorando? Y en los días en los cuales nos movemos, ¿no? Bueno, sobre todo que no tengas tú que hacer una tutela de la persona en cuestión. Lo que vamos buscando básicamente es decir, oye, se les encomendará un trabajo y ellos sabrán cómo organizarse para desarrollar ese trabajo. Eso supone una confianza en la persona, ¿no? Que desarrollará su trabajo y su conforme a una organización propia. Y esta forma de trabajar a nosotros nos está dando muy buen resultado. Es decir, no hay que hacer esa labor de tutela, sino que se exponen en los proyectos en los cuales estamos y la gente pues, se dedica a ello. ¿Qué más puedo decir? Bueno, nosotros como una empresa que se dedica al tema de inteligencia artificial, que además es posible que la gente se sorprenda de qué cosas se están haciendo en Guipúzcoa, pero nosotros, nuestro principal mercado, pues está en Alemania. Es decir, estamos vendiendo a Alemania empresas de agua que son punteras, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es extender este modelo hacia otros países, ¿no? Entonces estamos buscando pues, gente que con habilidades comerciales, por ejemplo, pero desde luego gente que sea capaz también que en inteligencia artificial, en big data y demás, pues que hagan piña con nosotros y que desarrollen estos proyectos en los cuales estamos ahora mismo comprometidos. Bueno, damos un pequeño salto de nuevo al entorno virtual, que siempre es un poco más complicado de participar. No sé, o Joseba, o Aitziber. Yo misma, si queréis. Sí, Aitziber. Vale, bueno, en Sarraí los tipos de perfiles que buscamos son totalmente variables porque al final, como os he comentado, pues tenemos diferentes divisiones de negocio y lo que nos puede diferenciar de algunas empresas es que nosotros nos encargamos desde el diseño y la ingeniería hasta fabricación, montaje y puesta en marcha de todos los equipos o de toda la maquinaria que nos solicitan los clientes. Entonces, los perfiles que tenemos son muy variados. Al tener diferentes divisiones de negocio, pues al final
tenemos ingenieros mecánicos, pero luego también aparte de ingeniería mecánica, también buscamos gente, pues por ejemplo, para el departamento de colada o para temas eléctricos. Entonces, bueno, sí que es verdad que en Sarralles sí que se ofrece un abanico de perfiles bastante amplio y trabajamos muchísimo a nivel internacional. O sea, sí que es verdad que aquí la cultura interna que tenemos está totalmente diversificada también, pero trabajamos mucho también a nivel internacional. Entonces, gente que venga de fuera, o sea, que retornan a casa, el que quieran formar parte, por ejemplo, también de un grupo con nosotros, pues lo que han comentado otros compañeros, el nivel del idioma es algo fundamental y ellos ya lo han adquirido. Pero nosotros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, cuando estamos hablando de talento en Sarralle, evidentemente tú cuando estás buscando un perfil tienes que tener en cuenta aspectos técnicos, a una formación específica, con una especialización, etcétera. Pero sí que es verdad que si esa persona, por mucho que cumpla ese perfil técnico, luego no tiene ciertas habilidades personales y actitudes, como puede ser la adaptabilidad, la flexibilidad o la versatilidad, al final el perfil, desde mi punto de vista, se queda un poco cojo, por así decir. Entonces creo que hay que tener en cuenta el perfil técnico, pero sobre todo también valorar las aptitudes y las actitudes de cada una de las personas que quiera formar parte del grupo. Bueno, pasamos a otro grupo también muy diversificado, Grupo Ulma. Eso es lo que iba a comentar. ¿Nosotros qué buscamos? Bueno, a mí me gusta decir que buscamos personas, ¿no? Personas incluso antes que profesionales, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí que hablamos y buscamos en 9 cooperativas distintas, pues también perfiles muy, muy diferentes, porque son sectores muy diferenciados. Y la puerta de entrada a Ulma en estos eventos, pues somos nosotros que estamos en los departamentos centrales y que luego podemos repartir juego a esos 9 sectores. En ese sentido, pues desde un punto de vista de personas con unas competencias técnicas concretas, pues podemos estar en una variedad alta. Si bien es cierto que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la ingeniería informática, electrónica, desarrolladores de software, etcétera, es de conjunto lo que más demandamos en las cooperativas de Ulma y en las que más están creciendo. Pero con eso nos quedaríamos cortos. Yo creo que luego tiene que haber unas, pues, competencias también transversales. Citar, porque ya lo habéis comentado, el tema de los idiomas es importante. El tema de que nuestro mercado es el mundo y por lo tanto hay que tener experiencia y ganas de salir ahí fuera. Y yo añadiría el no acomodarse, no acomodarse. Nosotros, entra aquí la gente relativamente joven y con una posición, pues, de técnico, y lo que suele ser lo habitual es que luego los responsables de áreas, los responsables de proyecto, los responsables de cliente, vienen de ahí. Entonces ese nivel de responsabilidad se nutre de la gente que ha venido a trabajar, pues quizás en un plano más técnico, y por ello es importante que esas personas que vengan no se acomoden, tengan hambre, tengan ganas de seguir adelante y de hacer cosas nuevas. Uh-huh. Y yo añadiría una cosa más en nuestro caso, ¿no? Y creo que es importante, he dicho antes, personas, y personas más allá de profesionales, y no solamente por estas competencias, digamos, transversales que he podido citar, sino también un poco por el compromiso, porque aquí, al fin y al cabo, las personas que vienen van a ser las propietarias de la empresa. Y si bien en todos sitios es cierto que se busca un compromiso, aquí el compromiso, pues, va a través de la propiedad del propio proyecto, ¿no? Y buscamos ese tipo de personas que se comprometan sintiéndose, además de serlo, sintiéndose, pues, los propietarios de un proyecto socioempresarial que además también, pues, busca mejorar el entorno en el que está inmerso. En concreto, y resumiendo, personas muy variadas en cuanto a sus competencias técnicas, con hambre de andar por el mundo y manejarse, y comprometidos con su proyecto y con la sociedad. Yo eso es lo que resumiría de lo que buscamos. Bueno, ya. A ver, el sector automoción, ¿no?, que está muy, muy bien representado también en Guipúzcoa, ¿no?, y está teniendo unos cambios, ¿no?, tremendos, ¿no?, tanto tecnológicos, de mercado de producto, que en Nederland, ¿qué buscáis, ¿no?, qué es talento para vosotros? Bueno, es verdad que decimos talento, es verdad que es una palabra, bueno, pues, que incluso podríamos definir de diferentes formas, ¿no? Pero para nosotros talento, cuando buscamos talento, es que vamos a por esa gente que tenga ilusión, que tenga ganas de hacer las cosas de forma distinta, que tenga esa curiosidad, incluso audacia,
En nuestro caso, porque nuestro sector, la automoción, va cambiando y más ahora, que estamos, bueno, pues estamos con el cambio hacia el coche eléctrico, hay mucha, bueno, pues muchos frentes que se abren, entonces necesitamos gente y personas que estén totalmente orientadas al cambio, que les guste además, ¿no? Que les guste no acomodarse y hacer las cosas siempre de la misma manera, sino que bueno, pues nos cuestionamos las cosas y que de verdad, pues bueno, pues hagamos ese camino todos juntos. Entonces, talento. Nosotros representamos la ilusión. Creo que en Netherland tenemos proyectos muy ambiciosos en estos momentos entre manos. Siempre trabajamos de la mano de nuestros clientes, que son clientes punteros, que son BMW, Mercedes, Volkswagen, con lo cual estamos bueno, pues, trabajando muy directamente con nuestro centro de investigación, que es EDERTEC, en este caso, un centro de investigación que, bueno, pues lo que estamos es buscando, ¿no? Y queriendo encontrar esas respuestas que demanda el sector de la automoción, ¿eh? Y que bueno, pues nos miramos y bueno, pues hay que ir dando respuestas a la sociedad, ¿no? Y bueno, desde ahí, ¿qué tipo de perfiles podemos incorporar en Netherland? Afortunadamente, diría yo, de todo. ¿Qué quiere decir de todo? Pues bueno, somos una cooperativa que bueno, estamos en torno a 2.500 personas en nuestro entorno. En nuestro entorno, cuando decimos, estamos entre pues bueno, Arrasate, Escoriacha, Vergara, y tenemos otra planta en Usurbil. Pero no solo eso, sino que estas personas que se incorporen con nosotros, digamos, en este entorno a nivel de Guipúzcoa, por supuesto van a trabajar en proyectos internacionales, en proyectos que tenemos ya en nuestras plantas en el exterior, como pueden ser China, México. Y bueno, pues personas que no les dé miedo el viajar solos, el me cojo la mochila, me voy allí, enfrentarme a nuevos escenarios, ¿no? Porque el sector es tan cambiante que lo que me valía hoy, mañana puede que no me valga, ¿no? Entonces, pues esos soft skills que decimos, que al final creo que todos hablamos de lo mismo, pero es que son personas, decías Amaya, humilde, efectivamente, ¿no? Necesitamos personas que no tengan miedo a enfrentarse, que no tengan miedo de levantar la mano y bueno, pues personas, cuando decías normales también, Amaya, lo utilizamos mucho, ¿no? Pero ¿qué es normalidad? Bueno, pues personas que realmente quieran desarrollarse, desarrollarse personalmente, sí. Y desarrollar a tus equipos y a tu entorno. Y como bien decía Joseba también, al ser cooperativa, ¿qué ofrecemos? Pues nosotros desde Netherland ofrecemos el pertenecer a una organización que realmente tiene como uno de sus valores la transformación, del entorno, transformación social, y desde ahí no solamente perteneces a la empresa como trabajador, sino que también tienes esa parte de valores que bueno, pues también buscamos en esas personas, ¿no? Que no solamente me voy a Netherland porque me ofrece a nivel profesional una carrera, sino que también me ofrece la posibilidad de desarrollarme como persona, que para mí es un poco la clave y es con lo que estamos orgullosos desde Netherland. Vale, yo me estoy imaginando a todos los que nos están escuchando haciendo la lista de todo lo que les pedimos, ¿no? Son personas normales, con idiomas, con ganas de viajar, con autonomía, con emprendimiento, ¿no? Yo lo de normales lo digo mucho, pero es que porque somos normales. O sea, claro. Pedimos normalidad porque es que somos muy normales. Ajá. Entonces, por eso, ¿eh? Sí, que... sí. Bueno, ahora me gustaría hacer la pregunta inversa, ¿no? Es decir, sabemos que también con la situación de la pandemia, muchas veces el mercado laboral, pues, bueno, hay proyectos que a veces se paran, se retrasan, otros no, hay otros sectores que... Pero bueno, la situación ha sido, desde luego, muy volátil, ¿no? Muy, muy impredecible, a todos nos ha pillado por sorpresa porque no tenía precedentes, ¿no? Pero bueno, sí que venimos de una tendencia donde muchos perfiles muy similares, ¿no? A nivel técnico, ¿no? Porque hay una convergencia de la mecatrónica, la inteligencia artificial, el big data, la programación. Bueno, hay muchas, muchas convergencias donde muchas industrias, no solamente la industria general, sino hasta la banca, pues competimos por perfiles similares que también, bueno, pues han venido siendo escasos en el mercado laboral. Vosotros, ¿qué podemos ofrecer, ¿no? Y ahora sí me gustaría igual no hacer una ronda universal, sino que cada uno, bueno, pues aporte en la medida en que pueda, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer vosotros como empresa y Guipúzcoa como territorio, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer a esas personas que queremos atraer, ¿no? Y lo lanzo en el aire. Nosotros, vamos, no sé, ¿puedo hablar yo? Sí, adelante.
Echiver. Vale, es que recasco. Vale, nosotros desde Sarray, por experiencias previas que tenemos, evidentemente, aparte de las ofertas, propuestas económicas, etcétera, yo creo que es fundamental para atraer también al talento y sobre todo cuando hay escasez de perfiles. Nosotros tenemos muy en cuenta el tema de darles calidad de vida a los trabajadores, es decir, permitir la conciliación familiar, la vida social, etcétera. También nosotros lo que nos interesa y lo que creo que es muy interesante también para los candidatos es ofrecerles un desarrollo profesional también. Es decir, nosotros también tenemos en cuenta tanto el desarrollo horizontal como el desarrollo vertical. Al final nosotros, al tener diferentes divisiones de negocio en desarrollo horizontal, un mismo trabajador puede llegar a cambiarse a otra división de negocio adquiriendo el mismo puesto o uno distinto. Y luego también en cuanto a competencias verticales, también al final nosotros lo que trabajamos mucho también son las promociones internas. Al final también, si tú tienes el talento en casa, ¿para qué lo vas a dejar escapar? Entonces yo y mi punto de vista es ese, darles calidad de vida, tema de conciliación familiar, el desarrollo profesional y luego también siendo gente que ya viene de fuera también, de que han estado mucho tiempo viajando, pues a lo mejor también les sigue interesando formar parte de una cultura global, por así decir. Y nosotros en Sarray, además de tener también las oficinas aquí en Azpeitia, tenemos también en Palencia y luego ya afuera tenemos en Italia, tenemos en China. Entonces, bueno, que esa cultura, a pesar de estar también fuera, aquí dentro de Sarray y en Azpeitia también convivimos con diferentes culturas. Entonces yo creo que es algo interesante y algo necesario que hay que ofrecer al talento. O sea, no, ¿alguno más? ¿Qué más se anima? Bueno, el joven va a hablar ahora, ¿vale? mirad, bueno, nosotros ahora concretamente lo que estamos ahora es en la búsqueda de un sport manager, ¿vale? O sea, es ahora mismo en lo que estamos en búsqueda activa. Como os podéis imaginar, vamos buscando sobre todo gente que tenga idiomas. Y para un proyecto empresarial, pues que ahora mismo resulta que estamos trabajando en Alemania, estamos trabajando en Canadá, estamos trabajando en Costa Rica, en Suecia, y queremos abrir nuevos mercados. Pero además todo desde un punto de vista de una empresa que, a pesar de que es joven y que trabaja en un sector con muchísimo futuro, pero tiene ya 20 años. Yo casi pondría como un poco como modelo, decir, ¿y qué hace este hombre en una empresa, ¿no?, tan joven y tal? Bueno, os puedo decir que, con diferencia, que yo soy, ¿no?, el más joven, pero porque venía trabajando 33 años, estuve trabajando en una multinacional, concretamente en una multinacional del agua, que era Suez, y que, bueno, pues después de 33 años llegamos a un acuerdo y se produjo mi salida. Siempre trabajé, además, en posiciones directivas, ¿no? Y, bueno, yo también vengo del extranjero. Para que os hagáis una idea, yo vengo de Vizcaya. Y diariamente, pues, bueno, me desplazo hasta Guipúzcoa, atraído por el talento que he encontrado en una empresa como un Planet, ¿no?, que me han acogido con los brazos abiertos. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es precisamente un equipo muy joven, lo que da una alegría tremenda a trabajar con ellos, que está con unos planes de expansión muy interesantes y que queremos hacer partícipe a la gente. Que dentro de ese proceso de expansión, pues estoy trabajando con equipos multidisciplinares que hasta la fecha nunca lo había hecho. Yo siempre había trabajado con equipos multidisciplinares que se limitaban a abogados y economistas. Yo soy de naturaleza química, pero mis hijos, si me ven, se ríen mucho porque dicen, pero tú, ¿cuándo te has dedicado a la química, ¿no? Y da. Bueno, pues me dediqué en su día también a la química, Y lo que ofrecemos es esto, ¿no? Es decir, oye, vamos buscando además gente que nos aporte nuevas cosas en campos que, independientemente de la plaza que ahora mismo estoy comentando, que tenemos abierto el proceso, pues que estamos buscando eso, talento, que sobre todo es iniciativa en ideas de inteligencia artificial, gemelos digitales y este mundo virtual, que creemos que por ahí va. Y que esta empresa en Guipúzcoa, pues que tiene realmente proyectos muy interesantes. Es el contenido del proyecto.
desde el mundo más cooperativo también, que no sé, como Ederland, por ejemplo, no sé, ¿qué se puede ofrecer a ese talento, ¿no? Sí, a mí me venía la palabra gobernanza, ¿no? En estos, ¿qué podemos ofrecer? Nosotros ofrecemos, no es que ofrezcamos, es que somos, somos una cooperativa que estamos aquí en Guipúzcoa, en Euskadi, y la toma de decisiones para mí es importante. Esto es ya muy, muy, es individual y yo creo que, tienes que tener este perfil, pero creo que es importante el que la toma de decisiones claves, estratégicas y bueno, las que realmente marcan el camino hacia dónde vamos, está aquí, ¿no? Las tomas de decisiones no están ni en Estados Unidos ni en no somos una multinacional, somos una empresa multiglobalizada, o un multilocalizada, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que la toma de decisión está aquí, aquí tenemos nuestras plantas, pero nos vamos fuera para aprender, para ser mejores, pero desde aquí, digamos, es desde donde tomamos las decisiones clave y estratégicas, ¿no? Entonces, esto, bueno, creo que puede aportar a esas personas que, bueno, hayan tenido algunas vivencias en las que te vas fuera y, bueno, pues hayas tenido algunos cambios y realmente lo que busques es una estabilidad, si digo estabilidad es una palabra también un poco potola, ¿no? Así, baño bai, creo que es lo que podemos ofrecer. Muy bien. Este Matt, ¿alguno más que quieras decir? Íñigo, yo porque además un poco yendo a la otra parte de la pregunta, ¿no? De qué ofrecemos. Pues bueno, todos habéis estado en este tipo de foros y habéis entrevistado a gente de fuera. Entonces, ¿qué buscan o qué piden? Entonces, bueno, yo creo que buscan y piden Gipuzkoa. O buscan y piden Euskadi. Yo cuando hablo con la gente que está afuera, lo primero que te dice es, ostras, yo quiero volver a casa. ¿Y por qué? ¿Qué piden y qué tenemos para ofrecer? La familia, los amigos, el estilo de vida, quizás ahora un poquito raro, pero volverán los buenos tiempos. Entonces eso piden y eso tenemos para ofrecer, tanto en Guipúzcoa como en todo Euskadi. Y claro, lo siguiente que te dicen es, claro, yo quiero volver a casa, quiero volver a Guipúzcoa, quiero volver a Euskadi, pero quiero un proyecto profesional interesante. Entonces, Guipúzcoa, Euskadi, lo que debe hacer es ayudar a mantener y desarrollar esos proyectos empresariales, que todos los que estamos aquí los tenemos y muchos más que han estado en otras de las mesas redondas o que quizás no han podido venir. Y Guipúzcoa lo que tiene que hacer, en mi opinión, es mantener eso. Nosotros en concreto, pues podemos ofrecer 9 proyectos empresariales de interés, ¿no? Con un trabajo, con un proyecto de interés en cuanto al contenido profesional y, como decía antes, en cuanto a las posibilidades de avanzar si tú quieres y de sentirte partícipe. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que nos piden. Y luego hay otro tema que siempre sale y que no has escuchado a nadie ofrecer, que es el dinero. Entonces, todos habéis estado en Guipúzcoa Talent, pues, probablemente algunos habéis estado en París, en Londres, en Múnich, y ese es un tema que siempre sale, ¿no? Sí. No piden tanto como temíamos, pero sí que piden algo. Entonces, ahí sí que Guipúzcoa lo que tiene que hacer es unos proyectos empresariales atractivos, pero también sostenibles y rentables, para que puedan generar el valor suficiente para pagar a esos profesionales o aportar el valor, que no solamente es dinero, sino es lo anterior que he dicho, pero con unos mínimos que es los que te dicen, hombre, ya sé que no voy a ganar lo que gano en Londres o en París, pero bueno, por lo menos unas cantidades, que creo que las tenemos, ¿no? Y cantidades que pueden estar en retribución o que pueden estar en participación en los beneficios, en el proyecto. Nosotros, pues como cooperativa, igual que Ederland, lo tenemos estructurado de una manera, pero se puede estructurar de otra forma. En resumen, creo que lo que ofrecemos es lo que buscan: volver a casa, volver a Guipúzcoa a vivir bien, con un proyecto profesional que sea enriquecedor y que en el cual pueda crecer, y con un nivel retributivo que por lo menos permita esa vida o ese nivel de vida al que están acostumbrados. Y eso es lo que nos piden, y nosotros eso es lo que intentamos ofrecer. Gracias, Joseba. No sé. Totalmente María, de acuerdo con lo que acaba de decir Joseba, creo que es, ¿no? Aquí, la pregunta en sí tiene como mucha miga, ¿no? Había dos partes, Guipúzcoa y empresa, ¿no? Y creo que vamos de la mano. O sea, los guipuzcoanos creo que pecamos de no poner en valor lo que hacemos. Hacemos, pero no lo contamos
o lo contamos mal. Y entonces a veces no llega el mensaje, ¿no? Y está muy bien esto para que nos conozcan, ¿no? Y podamos contar de primera mano lo que hacemos. Pero yo leía, no me acuerdo en qué artículo era, países que lo hacen muy bien en el tema de la atracción del talento y demás. Y había un ranking. Bueno, pues nosotros, siento decirlo, pero salíamos en el número 31 y el número 1 era Suiza, creo. ¿Y por qué? Porque invierten muchísimo en educación, habilidades lingüísticas, un tema de calidad de vida, directivos competentes, había una serie de cosas que igual nosotros todavía estamos un poquito más a la cola, ¿no? Sobre todo Europa Occidental, eran los que estaban en ese top 10, ¿no? Del ranking. Pero insisto en que creo que hacemos mucho que no contamos, y estos foros que en los que por lo menos nosotros desde Salto llevamos participando ya 8 o 9 años, nos están viniendo en maravilla, porque yo me acuerdo el primer foro al que asistí, no diré el nombre, hola, buenos días, soy Amaya de Salto, ¿de dónde? Nadie sabía quiénes éramos. Han pasado 9 años y, hombre, pues algo más ya se nos conoce. Entonces hay que estar, hay que tener presencia y hay que contar. Y un trabajo no es solo lo que decía, eso, salario, que también es una propuesta de valor muy completa. Entonces ahí nosotros podemos ganar, porque ese de Londres que gana no sé cuánto, tarda 1 hora en ir al trabajo y 1 hora en volver. Pues eso aquí no le va a pasar, en principio. Quiero decir que tenemos muchas cosas que ofrecer. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, una calidad de vida, un clima, ¿no? Entonces eso lo tenemos que poner en valor. Entonces, sí, tenemos que ofrecer un proyecto interesante con un salario competitivo, pero hay más cosas que como territorio también podemos hacer. Porque muchas veces te pasa, y yo me acuerdo en Londres también entrevistando gente, en realidad estás entrevistando familias que se quieren volver. Uh-huh. Y volverte con 2 hijos es difícil, hay que meterles en colegios, que está muy complicado. O sea, yo creo que también hay una responsabilidad social de cara a esas personas que quieren retornar. Nosotros podemos hacer algo como empresa, pero creo que el territorio también tiene que tener un poco en cuenta este tipo de situaciones. Uh-huh. Pues no sé, Gurut, ¿eh? Me quedas tú, porque hemos hecho al final ronda, no quería hacerlo, pero lo hemos hecho, ¿no? Sí, estaba escuchando a los compañeros y la verdad es poco que añadir, ¿no? Esto último que decía Maya, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces decimos, joder, la vuelta a Guipúzcoa, calidad de vida. Bueno, no nos olvidemos que se vuelve porque está la familia y culturalmente, o los amigos, y culturalmente eso nos llama mucho, pero objetivamente lo que ofrecemos como territorio, pues si lo pusiéramos en una balanza con respecto a muchos de ellos, de dónde venga, de dónde vienen, no saldríamos ganando. Creo que lo que hace basurar la balanza es el tema afectivo, ¿no? Afectivo, emocional, cultural. Esa es la sensación que tengo. Sí. Hay países en Centro Europa, las oportunidades, todo lo que es la relación empresa, la conciliación, en general me da la sensación que están muy por encima de nuestros estándares. Eso en cuanto al territorio, ¿no? Como un comentario. Y luego, al otro tema que ha surgido, de qué ofrecemos a una empresa. Pues estaba yo ahí devanándome un poco la cabeza diciendo, pues no lo sé. Al final, retos, oportunidades, pero eso, todos. Entonces me he hecho la pregunta, ¿y por qué yo llevo ya 30 años en esta empresa? El número de rotaciones no ha sido grande. En general, nuestra gente, si nos comparamos con nuestros colegas o, bueno, nuestros dueños suecos, donde el nivel de rotaciones puede llegar al 20% de personal, pues en nuestra empresa es bajo, a pesar de que muchas veces se piden esfuerzos, ¿no? Pues bueno, ¿qué hay que hace que la gente se quede? Bueno, pues está este factor ciudad, Donosti, playa, jornada continua en julio y agosto. Y creo que también es muy importante el ambiente laboral es vital. Y eso ya puede cambiar, no es algo que esté en el ADN de una empresa, porque puede cambiar, que cambian las personas. Pero en nuestro caso creo que hasta ahora se ha cuidado y se ha procurado que la gente que entre esté a gusto y se desarrolle
y aprenda y bueno, venga contento en la medida de lo posible. Cuando le toca ir siempre de viaje, pues no pone la misma cara que cuando le toca. Pero bueno, forma parte del trabajo y al final, a lo largo del tiempo, pues parece ser que sale bien la cuenta, pues lo que dice. Tenemos a gente con un nivel de rotación bastante bajo. Muy bien. Bueno, yo por cambiar de registro, ya para que os relajéis, ¿no? Porque os veo en la tensión de vender mi proyecto profesional y vamos a relajarnos un poco más. Sí, me gustaría cambiar de tercio y preguntaros sobre el territorio de Guipúzcoa, ¿no? O sea, somos un territorio que tiene, pues, bueno, además de, no lo habéis hablado, pero dos equipos en primera división, uno de ellos en Europa League. Impresionante. Pero bueno, impresionante. Eso no creo que sea un elemento de atracción, pero bueno, puede serlo. Pues tenemos tres universidades, tenemos centros tecnológicos, tenemos una red de empresas como las que estáis aquí representados, ¿no? Y bueno, pues entiendo que tenemos nuestros puntos fuertes como territorio para ser un territorio atractivo, pero también hablamos de una baja demografía, de bajas vocaciones por los perfiles científico-tecnológicos, hablamos que estamos un poco por detrás en temas de conciliación, de vida personal, vida laboral. ¿Qué visión hacéis? No sé, ¿qué balance hacéis, ¿no? ¿Qué diagnóstico haríais de Guipúzcoa? ¿Guipúzcoa es un territorio que genera talento o no sé, que tenemos déficits? ¿Cómo encontráis, ¿no?, el territorio de Guipúzcoa como territorio atractivo para desarrollar también ese talento, ¿no? Vai, ¿sí? Aurrera, vai. Haces una pregunta que realmente es muy interesante, ¿no? Y sobre todo porque has hecho una reflexión en lo que hace referencia al fútbol, que voy a intentar trasladarlo a la universidad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Mira, recientemente ha aparecido la noticia correspondiente a que la Universidad del País Vasco se encuentra entre las 400 mejores universidades del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo es un tema que, la verdad, me suele poner bastante tenso, porque intento decir lo mismo y en lo que hace referencia a equipos de fútbol, diría, ¿admitiría la sociedad vizcaína, guipuzcoana, vasca en general, que los equipos de fútbol que tiene estuvieran entre los 400 mejores del mundo? Y probablemente saldría que no, que estamos por encima, ¿no? Entonces dices, es una sociedad que además nos enorgullecemos con el tema de que sea realmente puntera en un tema como el fútbol, creo que a la Universidad Vasca se le debe de exigir más. Es decir, no puede ser que estemos entre los 400 mejores del mundo. Tenemos un problema de demografía, pero también tenemos un problema de que no sabemos desarrollar efectivamente ese talento en la universidad. Entonces, creo que hay un discurso de autocomplacencia en la universidad que no es admisible. Y creo que le tenemos que pedir más como sociedad que sea capaz de desarrollar más talento para que el talento no tenga que ir fuera y después volver. No, yo creo que el talento lo tenemos que desarrollar aquí y a partir de aquí, es decir, exportarlo, pero porque está basado aquí. Y la verdad es que no le oigo a demasiada gente esta reflexión de decir es, oye, la universidad, que es el origen del talento, ¿tiene el nivel que le está demandando la sociedad? Entonces, yo es una pregunta que la dejo ahí, ¿eh? Y creo que en Guipúzcoa se hacen bastante bien las cosas, hay en alguna facultad que es puntera, pero creo que en general deberíamos de hacer un esfuerzo y esa reflexión como sociedad de pedir a la universidad que apoye más esto. Muy bien. Para tener un vizcaíno pues, hablando de fútbol, bastante bien la respuesta. Es que no he querido entrar ahí, pero decir que Eibar es un equipo guipuzcoano. Bueno, diverso, fronterizo, mixto, ¿no? Es Guipúzcoa. Bueno, euskera heltzen da, eta zuzenduko nauzue, gutxienez bergaran daño, ¿eh? O sea, que veras. Bueno, ¿no?
Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo veis el territorio de Guipúzcoa? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes o puntos débiles? Gurut. Sí, un comentario, ¿no? En línea con el nivel de las universidades. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido ocasión de visitar la universidad donde estudia mi hija, que está haciendo el máster en Holanda. A mí se me cayeron las pestañas, vamos, en cuanto a medios, en cuanto a organización, en cuanto a relación con la empresa. Digo, vale, los medios, la infraestructura, los edificios, los recursos, pues probablemente dependa muy directamente del producto del país, ¿no? Pero es que había una filosofía de las relaciones con las empresas, las relaciones con los alumnos, los valores que se les enseñaban, que dije, jolín, nos queda camino por recorrer. Yo creo que nos queda camino por recorrer. El modelo de educación, de aprendizaje, que veo que está cambiando, pero creo que todavía le queda mucho por cambiar. Es mi sensación. Uh-huh. Yo sí, Íñigo, si me permites, quería añadir en relación a todo esto, totalmente de acuerdo con lo que dice John Coldo, y es que además creo que las empresas tenemos la obligación y que tenemos la obligación como parte de la sociedad de exigir. O sea, porque somos los que luego realmente reclutamos. O sea, nosotros en Nederland, nuestro hardcore ahí está ahí, la captación desde las universidades, ¿no? Desde ahí los programas duales que cada vez que asocio con Holanda, ¿no? Que son programas que ya están en marcha en otros países. Eta obligazio hori daukagu, ¿es? Eta bueno, aipatu, ba bueno, nik uste dut hor hago promoción de Nederland, pero es que realmente porque lo hacemos y creo que nos tenemos que autoexigir y desde la autoexigencia dar la respuesta a la sociedad que somos todos, que parece que son entes, pero la sociedad somos todos y somos sí, vamos de la mano y incluso no sé si lo has comentado, John, pero yo bajaría más todavía. Hay un, bueno, no sé, la escasez de perfiles técnicos, ¿no? O mujeres que hagan ingenierías o electrónicas. Uh-huh. Pues tenemos el compromiso de ir donde esos chavales y explicarles qué es esto, ¿no? Porque si no, esto no va a dar la vuelta en ningún momento. Entonces, bueno, la universidad está bien, pero ahí ya han decidido. Hay que incluso bajar también, sí, algún escalón más y igual en las ikastolas, en los coles, enseñarles qué es la industria, ¿no? Bueno, de hecho se hace Industria Guna, se ha hecho hace poquito y hacen iniciativas fantásticas para que los jóvenes talentos futuros sepan de qué va esto. Uh-huh. Entonces, bueno. Bueno, hay una más, ¿no? Hemos hablado de la escuela, la universidad. Yo os preguntaría también, ¿y qué pasa con la recualificación continua de los profesionales que ya están trabajando, ¿no? Que sé que tendrán muchísimos proyectos, muchísimos retos, pero creo que venimos de una sociedad donde hay una separación muy dura entre estudiar y trabajar, ¿no? Y parece que con todos los cambios tan acelerados que estamos viviendo, muchas veces también las empresas nos tenemos que acercar a los centros de formación de otra manera, no solamente para captar, sino también para desarrollar, ¿no? Y bueno, eso puede ser una de las estrategias, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntaros sobre esa recualificación continua, esa capacidad de aprender de forma permanente que en los tiempos nos van a exigir cada vez más, ¿no? Piñero, uh-huh. Yo sé bueno. Que, y voy a la pregunta que haces también, ¿eh? Pero la puedo hilar también con algo que estaba pensando oyendo la última intervención, ¿no? Y es acercarnos a las ikastolas, acercarnos a los centros de secundaria a decir y a mostrar lo que hacemos y lo que vamos a necesitar. Ahí yo creo, y lo voy a contar desde la experiencia propia nuestra en Oñate, que poquito a poquito vamos abriendo, pero eso lo estamos haciendo. ¿Y cómo son percibidas las cosas? Curioso invento la percepción humana. Cuando tú vas, porque claro, aquí Ulma en Oñate pues tiene su peso. Y los vecinos y vecinas de Oñate, lo que están es pensando que también, y nosotros tenemos el compromiso de dar empleo y de generar empleo cooperativo en el valle y en el municipio. Pero luego se da una curiosa circunstancia, ¿no? Que vas a explicar y dices, oye, vamos a explicar qué es lo que nos hace falta. O sea, que si tú quieres que tu hijo que está en el instituto ahora con 15 años, dentro de 10, pueda acceder a trabajar en Ulma, en su pueblo, cerquita de su casa,
pues te vamos a decir qué es lo que queremos, que necesitamos dentro de 10 años. Pero ahí se da una tensión, porque como sociedad, y curiosamente la percepción humana, dicen, oye, la libertad de elección, ¿no? Que mi hijo, pues no voy a decir ninguna titulación para no meterme en problemas, quiere estudiar no sé qué. Ya, pero es que lo que hace falta y lo que es necesario, y quien dice noñate, diría en Guipúzcoa, diría en Euskadi, es este otro tipo de cosas. Y la sociedad, o por lo menos parte de la sociedad, y ahí sí que me limito a lo que yo puedo conocer, la lectura que hace es lo de la libertad de elección individual desde, y yo lo respeto, pero ostras, como sociedad, a ver si resulta que vamos a tener escasez de un tipo de profesionales por una parte y demanda de empleo con gente sin empleo en otras especialidades o en otras cosas que, bueno, pues que la gente va a estudiar libremente. Entonces, como sociedad, con esa reflexión, pues de alguna manera sí que habría que hacer. Me acuerdo ya hace muchos años, yo creo que fue así como en el 2006 o así, en Eibar y en Debabarrena, creo que era, lo que había allí fue una iniciativa para convencer a las familias y a las niñas que cogieran las carreras y los estudios también de FP industriales. Y, costaba. Entonces, ahí hay una evolución como sociedad. Y no me olvido de la pregunta, Íñigo, porque también como evolución de sociedad, ¿qué vamos a hacer con los mayores, como los jóvenes que estamos aquí, ¿no? John Coldo y yo? Pues, ¿qué vamos a hacer con estos nuevos jóvenes? Porque en la recualificación, Íñigo, tú has vivido de primera mano, nosotros también, Ederland seguro que también, y, ostras, tenemos un colectivo de gente que no está con la cualificación que requerimos y estamos ofreciendo por activa y por pasiva el recualificarse. Y da un poco la impresión de que como sociedad, cuando uno pasa de la barrera de los 50, o al menos vuelvo a mi entorno, que no es toda Guipúzcoa, pero sí el entorno más cercano, y creo que en las cooperativas lo vivimos, ostras, entras en una dinámica y dices, hostia, yo ya, mi palabra fetiche no es talento, es jubilación. Ya. Bueno, ya me están indicando, Joseba, que nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que ha ido muy rápido. Decía que de la recualificación también hay una reflexión como sociedad. Todos tenemos que hacer esfuerzo, los centros educativos, las empresas, pero que también la sociedad en esos dos ámbitos y en el de recualificación también tiene que hacer un esfuerzo. Que con 50 años no eres un prejubilado, que con 50 años y con la escasez de talento que hay, igual tienes todavía pues 15 años a tope funcionando por delante. Y también poniéndote al día. Simplemente esas dos cosas. Pues nada, Joseba, me uno al grupo ese de jóvenes, porque la juventud es un espíritu, ¿no? Le escuchaba una persona que decía, no, yo soy muy joven porque llevo muchos años siendo joven, ¿no? Y llevo bastantes más de los que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia. Nos quedan ya 2 minutos para el cierre, tenemos aquí el cronómetro delante, que es implacable. Recordaros a todos los que estéis escuchando esta mesa redonda que a partir de ahora empieza la sesión de reuniones 1-1, que este año, bueno, pues por la crisis del COVID, pues van a ser encuentros virtuales de unos 5 minutos. No pretende ser una entrevista de trabajo, sino una primera toma de contacto, de expectativas y después... Y bueno, pues animaros a participar en esas sesiones y buena suerte y espero pues a las personas que estén escuchándonos pues veros por aquí, por Guipúzcoa de nuevo, pues disfrutando de Guipúzcoa, del talento, de estas empresas tan fantásticas y de todo este entorno, ¿no? Es que ricasco.